Hola, soy Ada Luz Segarra y este es un nuevo video aquí en Aprendiendo con Ada. Ya estamos en el día 4 de la semana oriental. Día 4, ya saben. Este video llega gracias a Hong Kong Market Express Arequipa. Un saludo especial para ellos y vamos a dejar su página aquí que ellos nos han auspiciado con los insumos que estamos utilizando el día de hoy. Claro que sí. Espero que estén pasando una semana muy bonita en compañía de la familia. Ya saben, siempre recomendándoles que hagan nuestras ricas recetas. Exacto, esta semana para nosotros es una semana que ya hasta estamos hablando japonés, chino, ¿sí o no? Sí, mamá? Porque ya estamos ya en 4 días comiendo chino. Chino, japonés, tailandés, de todo. Full comida oriental, así que una semana perfecta. Listo, mami, a ver, ¿qué es lo que vamos a cocinar el día de hoy? El día de hoy vamos a preparar un rico pollito teriyaki. Uy, eso suena riquísimo. Yo sí comí el pollito teriyaki y de verdad es uno de mis favoritos, así que quiero de verdad... Tengo muchas ganas de probar esto. A ver, camarógrafo, enfoca los ingredientes. Vamos allá, a ver qué tal. Bueno, vamos a usar salsa de soya o soja, como le dicen, mirin, sake. Vamos a utilizar cebollita china, kion, azúcar, ajonjolí, harina para empanizar el pollo, aceite, ajos. Vamos, y el ingrediente principal, el pollo. El pollo. Y para acompañar vamos a ponerle palta y tomate. Este es kion, ¿no? Este es kion, pero también se puede acompañar con un poco de arroz blanco. Uy, a ver, vamos a ver la preparación. Claro que sí. Ya, vamos a empezar haciendo la salsa. Para eso vamos a utilizar la salsa de soya. A ver, mami, enséñame la salsita para ver, por favor. Ya. Ahí. Este es el mirí y acá está el sake. Estos son licores. Recién yo me he aprendido lo que son licores. Ahora vamos a utilizar dos cucharadas vamos a echar. Esta salsa que estamos preparando solamente es para 4 pedazos a 5 pedazos de pollo. Ay, las medidas que vamos a dejar en la descripción. Sí, ya si van a hacer más cantidad, ustedes aumentan más. Perfecto. Entonces ya echamos la salsa de soya o soja, como le dicen en otros sitios. Ahora vamos a echar mirin. Mirin, así se llama. Mirin. También tenemos que abrir todos porque son nuevecitos. También echamos 2 de estas tapitas, de estas cucharas. 1 y 2. Vamos a echar sake. Sake. A ver. Me gustaría probar el sake así. Dice que es licor. Sí, sí, he visto que en muchas películas se hablan acerca del sake, pero nunca he probado, la verdad. A ver, habrá que probar. Pero acá en la comida se va a sentir rico porque se va a poner el licor. Pero puro ya será otra cosa. Claro. 2 cucharaditas y vamos a echar la azúcar rubia, la azúcar morena. Acá hay 1 cucharadita. Y ahora vamos a mover esto y lo vamos a reservar. ¿Cuánto tiempo más o menos va a quedar para reservar? No, un ratito nomás. Mientras que empanizo ya el pollo, todo lo freímos, ya vamos a usar la salsa. Perfecto. Solamente esto estoy haciendo para que se disuelva el azúcar. Ay, es una salsa media dulce, ¿no? A ver, vamos a probar. A ver, trae tu mano. No, el pollo nomás. El pollo, pero si vas a tener esto, entonces si no comes con esto ya no te doy, ¿ya? A ver. ¿Qué tal se siente? Ay, no me gusta, guaco. Sí, guaco. No. Ah, sí, sí, vas a comértelo. ¿Sabes qué? Es un sabor medio agridulce, pero ahorita está más salado que ¿cómo se llama? Que dulce. Parece caña de azúcar, ¿no? Bueno, sí, ya vamos a probar. Vamos a contar qué tal salió. Pero ahora vamos a seguir con el segundo paso. La primera probadita no estaba tan rica, pero después te queda el saborcito en la boca. Como dulcecito, ¿no? Sí, efectivamente. Ya, el segundo paso que vamos a hacer, vamos a echarle un poco de ajo a pollo para saborizarlo un poco más. Entonces van a echarle así el ajo. Más bien no se le va a echar sal. Nada de sal. Todavía no. No, nada, porque solamente se va a tener sal por lo que vamos a echarle las salsas. La salsa de soya es la que va a darle sabor. Ay. Con ajo primero, entonces. Ajo y le van a echar jengibre rallado. ¿Jengibre? Sí, acá está nuestro jengibre y acá está nuestro rallador. Así es que... Yo pensé que era kion. Jengibre o kion es lo mismo. Ya me hiciste dudar, Brian. No, es que ya no sé, mamá.
Este le da un rico saborcito. Yo creo que mucha gente también debe tener esas dudas, ¿no? Así que es bueno preguntar siempre. No, yo tampoco no sabía, porque eso de las galletitas de jengibre, ¿te acuerdas? Uh-huh. Yo no sabía de qué cosa era jengibre. Así es que uno va aprendiendo poco a poco. Ah, perfecto. Ya saben, acá nuestros cuatro pedazos. Perfecto. Ahora sí le seguimos echando el ajito. Y ya está con su ajo y su jengibre. Y ahora vamos a enharinar todas las presas. Tienen que echarle bien la harina porque eso es lo que va a espesar nuestra salsa. La salsa teriyaki. La salsa teriyaki. Así es que toditas las presitas que hemos utilizado, las cuatro presas que están acá, esas las vamos a echar bastante harinita. Uy, ¿de verdad? No sé esto. Bueno, vamos a ver qué tal sale, pues, Brian. Siempre hay que probar cosas nuevas. Sí. Y ahora que hemos estado esta semana haciendo la comida oriental, he aprendido muchos nuevos sabores que no conocía. Entonces, yo creo que siempre es importante conocer, ¿no? Para ver si realmente te gusta. Claro que no va a ser como nuestro cevichito, pero a otros les gusta, pues. Claro, de todas maneras, cada comida de diferente zona tiene su punto especial, ¿no? Tiene algo especial, entonces por eso todas las comidas tienen lo suyo siempre. Ya, ahora sí, esto lo llevamos a freír. Vamos para allá. Bueno, ya hemos puesto a calentar el sartén, le hemos echado aceite, ya saben que este es el sartén que de roca volcánica, estamos probando también el sartén. Vamos a echar nuestras presas de pollo. Tiene que estar bien caliente el aceite y lo van a dorar por ambos lados. A ver, vamos a ver si alcanza para tres. No creo. Por acá lo ponemos, espérate, ¿sí? Ah, sí alcancé, es que tiene que acomodarlo, mamá. Aparte se va a reducir el pollo. Mira, ya va a entrar la otra presa. ¿En serio? Claro, se va a reducir esto, así es que no te preocupes. Ah, ya. Ahí, y para saborizar el aceite vamos a echar nuestras rodajitas de jengibre. Le ponen ahí que dore. Creo que le vamos a sacar una presa para que dore más rápido las demás, ¿ya? Sí. Y ya después la freímos esta. Entonces esta le va a dar un gustito. Ya sabes. Buenazo, ¿no? Y vamos a echarle la cebollita china o cambray, le dicen, creo, en otro sitio. Ni idea, mami. Bueno, ya tienen que buscar. Esta es la cebolla china acá en Perú. Hay que comience a freír. Ya saben que le doran de un lado bien y después voltean y lo doran del otro lado. Así que eso vamos a hacer. Regresamos en un rato. ¿Va a fuego fuerte o...? Fuerte. Tiene que ser fuerte. Ok. Ya miren, ya está bien doradito el pollo, ahora le vamos a quitar un poquito el exceso de aceite. ¿Cómo? ¿Cómo vas a quitarlo? Bueno, yo voy a quitarle con mi tapita nada más. ¿Lo vas a dejar que se consuma? Ah, no, voy a quitar, mira, así, güey. Ah, ya. Voy a hacer que se... Siempre teniendo mucho cuidado, ¿sí o no? Ya saben, con la tapita o si no puedes secarlo con toallitas absorbentes. Ay, siempre con cuidado. Si no tienes esto, con toallitas absorbentes. Y esas ollitas, esas lo veo bien, ¿ah? Así está, tiene su tapita, todo. Ahora sí, vamos a echar la salsa que habíamos hecho, que estaba reservada. Vamos a bañar todo el pollo. El pollo teriyaki, aquí se viene, señores. ¡Aprendiendo con nada! Le echan todo y esperan. Al minuto le vamos a sacar ya los quiones. Eso ya está en fuego bajo, ¿no? Ya está en fuego bajito. Ok. Entonces en un minuto le sacamos los quiones, ¿ya? Los quioncitos. Sí, okay. Nos van a tapar. Y ahora ya pasó un minuto, le vamos a sacar el quión y las cebollitas chinas. Y vamos a dejar esto que se resuma. A ver. O sea, que esa salsa tendría que ser como una pastita. No, aparte tiene que evaporarse la mitad de lo que está acá la pasta. Es lo que vamos a hacer. Ah, ya, que se evapore un poquito. No, la mitad. O sea, tiene que dar la mitad de la salsa, es lo que tiene que quedar. Ah, ya. Tiene que esperar, no sé, pasar por lo menos 10 minutos, 15 minutos, ¿ya? Ok. Lo dejamos ahí a fuego bajo, entonces. Sin fuego bajo y esperan que se reduzca esta salsa en la mitad. Ya, miren, esto más o menos ha pasado 6 minutos. Le hemos ido dando vuelta. Miren, porque ya ahí ha cocido ya el pollo totalmente. Porque en la primera vez que ha dorado nada más. O sea, no ha cocido muy bien. Entonces acá ya está cocido. Ya salió, ¿ves? Mira. Ya está con su salsita, ¿no? Ya está. Ahora sí vamos a irlo a emplatar y a probar. Obviamente. Ya saben que estos son muslitos de pollo. Si
Si ustedes quieren, pueden poner pechuga o cualquier otra parte del pollo. Yo pienso que los muslitos son más ricos porque son más jugosos, ¿no? Por eso es que lo he hecho con estos muslitos. Ah, ya, ya. Entonces ahora sí, vamos a emplatar. Bueno, ya terminamos nuestro pollito teriyaki. Ya vieron que es muy fácil de hacer, rápido y lleva pocos ingredientes. Ya saben que esto se puede acompañar con un arroz blanco y con muchos vegetales. O sea, todo depende cómo lo quieras acompañar. De verdad, hasta ahorita no lo he probado, pero de verdad, si con las ganas de probar, mamá, creo que damos una probadita. Así como... A ver, vamos a probar antes de despedirnos de todas nuestras amigas. Para ver si pasa la prueba del pollito teriyaki. De fuego, de fuego. A ver, pasa. A ver, camarógrafo, prueba. Yo también voy a probar. Vamos a echar la cámara aquí, vamos a poncharlo un poquito. Porque no se le perdía, no importa, vamos a ver. A ver, ¿qué tal? Wow. A ver, voy a probar yo, porque yo tampoco nunca he comido. Increíble. A ver. Espectacular, tienes una explosión de sabores. Está muy rico, de verdad, tienen que hacerlo, ya saben que es muy fácil. Llegaste tarde de tu casa, esto es una de las opciones más rápidas que hay. ¿De verdad, de verdad? De verdad, de verdad, es muy rápido. Y muy rico. Y muy fácil, muy fácil de hacer. Ah, otra cosa, si no tienen el sake, pueden cambiarlo por vino blanco. Claro que va a cambiar un poco el sabor, pero de todas maneras les va a servir. Perfecto, de verdad me encantó esta receta. La recomiendo al 200.000%, así que háganlo en casa. Así que vamos a hacer una tomita así de cerca porque pueden ver ahí el pollo. Miren, qué rico. Acá encima le hemos echado ajonjolí y cebollita china picada. Perfecto. Bueno, ahora sí, si les gustó el video, denme un like y suscríbanse al canal si estás por primera vez paseando, mirando las recetas. Sí, tenemos un montón de recetas, ya sabes que subimos contenido todos los martes, jueves y sábados. Bueno, esta semana estamos subiendo todos los días, pero te recomiendo que le des una ojeadita a todo el contenido que tenemos. Hay muchas recetas que te van a encantar. Ah, y no se olviden de comentar ya en el sorteo, ya está el post del sorteo, ¿no es cierto? Para el día domingo ya está el en vivo. Es el último día que hacemos de todo lo que es comida oriental. Así va a ser entonces, ¿listo? Ya mamá, vámonos a comer porque de verdad, demasiado rico. Ya, ahora sí, nos vemos en el próximo video que es mañana. Cuídense, ya nos estamos viendo, chao, chao. Chao, chao.